Esta semana en Fast News te contaremos al respecto del nuevo procesador Exynos 2200 que superará al próximo Snapdragon 895. Además, te contaremos al respecto de que Motorola nos presentará dos nuevos teléfonos Edge 20 y Edge 20 Pro. También te contaremos que ya podrás actualizar desde Windows 7 y 8.1 a Windows 11. Y también te contaremos todo al respecto de Xiaomi Mi Mix 4. Y por supuesto, también tendrás todos los detalles de la fecha oficial de presentación del OnePlus Nord 2. Todo esto y más hoy en Fast News. Bienvenidos a Fast News y vamos a comenzar con las noticias, pero no sin antes recordarles que se suscriban y que activen las notificaciones. Y bueno, en efecto, Samsung, aparentemente su nuevo procesador, el Exynos 2200, superará con creces al próximo Snapdragon 895, el procesador que va a salir en el año 2022. Y es que recordemos que este año nos van a lanzar el 888 en la versión Plus, que simplemente supone una pequeña mejora de rendimiento frente al 888 normal. Sin embargo, el 895 va a tener un 10% de mejora frente al 888, al menos en cuanto a la gráfica, que en teoría es prácticamente el rendimiento que podemos tener para los videojuegos, para algunos recursos en particular específicos en los teléfonos. Y es que a nivel potencia ya de los procesadores tenemos muchísimo, inclusive ya los procesadores de gama media están muy, pero muy a la altura de los actuales procesadores de gama alta. Pero en fin, lo que ustedes deben de saber es que el nuevo Exynos 2200 de Samsung, que está trabajando en conjunto con AMD, será un 40% superior al 888, lo que implicaría un 30% de superioridad frente al 895. Y es que ya se sabe cuál es la estructura que va a manejar el 895, por ende, ya se sabe qué rendimientos que van a tener estos procesadores, tanto a nivel procesador como a nivel gráfica. Y bueno, sabemos que casi cada año se dice exactamente lo mismo, que los procesadores Exynos por fin superarán a los Snapdragon, pero en esta ocasión va a ser cierto. Y recordemos que, por ejemplo, con la generación anterior de los Exynos 2100, igualaron prácticamente el rendimiento, la batería y muchísimos otros apartados que nos daban en los teléfonos móviles frente a su competencia directa, que era el 888. Y en este caso por fin harán algo superior. De verdad lo esperamos con ansias, ya veremos al final qué tal les va. Seguramente van a ser brutales y es que a nivel gráfico no hay forma de superarlos. Pero bueno, ya veremos al final qué teléfonos nos incluyen, cuáles van a ser los precios y también en qué áreas los distribuyen, porque ahora sí, todo el mundo va a querer procesadores Exynos y ya no le van a hacer el feo a estos procesadores. Y bueno, también se filtraron dos teléfonos de Motorola, los nuevos flagships de esta compañía, concretamente el Motorola Edge 20 y el Motorola Edge 20 Pro. Y es que también han decidido cambiar la nomenclatura. Antes teníamos versiones Plus, pero ahora decidieron estar más acorde a lo que otras marcas hacen y ponerle Pro. Sin embargo, ya verán que las especificaciones están muy interesantes, y es que la versión normal trae el Snapdragon 778G, un procesador que te engaña por el nombre y que te hace pensar que es un procesador de gama media, pero no, te da más de 500.000 puntos en AnTuTu, rendimiento que te daban los procesadores de gama alta de hace uno o dos años, lo cual es brutal. Definitivamente no hay forma de momento de superar este rendimiento con ninguna aplicación, así que sí, por muy buen tiempo este procesador será más que sobresaliente. Sin embargo, la versión Pro va a incluir el Snapdragon 870, un procesador de gama alta y que podría decirse actualmente que es el tercero más poderoso que tenemos en el mercado, que va a ser una muy buena opción y prácticamente va a ser la única diferencia, salvo también algunas pequeñas variaciones en cuanto a la memoria RAM y también el almacenamiento interno. Sin embargo, de ahí en fuera los teléfonos son prácticamente lo mismo y también algunos otros pequeños cambios, se los dejo en pantalla para que ustedes los puedan ver. Y bueno, Motorola quiere tener una tendencia muy semejante a la que otras compañías económicas quieren manejar, por ende es que no nos dan los últimos procesadores como el 888 o algunas otras versiones, no, nos dan procesadores que puedan ser económicos y abaratar costos en los teléfonos que nos van a ofrecer, pero sin recortar en algunos otros apartados, porque también nos darían sensores de 108 megapíxeles. Ya veremos al final qué tal les va, aún no hay fecha de presentación, pero lo que sí sabemos es que sí se van a ofrecer a nivel global esos modelos para que los puedan comprar en Latinoamérica, en Europa y donde ustedes quieran. Y bueno, también ya hay más información al respecto de Windows 11 y sabemos qué pasará con los usuarios que tengan Windows 7 y Windows 8.1. Y es que sí, de momento no hay ninguna información oficial que nos diga si va a ser gratuito, pero puedes actualizar tú a Windows 10 y posteriormente actualizar a Windows 11 sin perder información. Esto es en teoría, ya que es la única información que tenemos al respecto, además de que deben de tener sí o sí el chip TPM
Miami, que les va a permitir tener y accesar a nuevos sistemas de seguridad que Windows 11 exige. Así que si no los tienen, tienen que ir verificando, porque ya muchas compañías, en este caso HP, Acer y un montón de marcas, ya se están pronunciando al respecto en cuanto a sus tarjetas madres, en cuanto a las laptops, que van a ser compatibles con estos nuevos chips y que por ende van a ser compatibles con el nuevo sistema operativo. Así que no se preocupen, casi todos los usuarios que tengan instalado Windows 7 y Windows 8.1 es muy probable que tengan también la actualización totalmente gratuita a Windows 11, así que no se preocupen. De todos modos, cuando tengamos la información oficial, nosotros se la estaremos dando aquí en el canal. Y bueno, ya tenemos más detalles al respecto del Xiaomi Mi Mix 4, y es que este teléfono ya tiene su salida a nada. En efecto, ya lo vamos a conocer dentro de muy muy poco tiempo. Va a incorporar en efecto el nuevo procesador Snapdragon 888 Plus, que es el procesador más poderoso que vamos a ver en este momento, al menos durante el año 2021, y también va a ser muy parecido a teléfonos de Huawei. Y de hecho se está pronunciando mucho esta noticia en internet, porque en efecto este teléfono va a ser lo más elegante que hayamos visto alguna vez en un teléfono de Xiaomi. Va a ser delgado, va a ser estético, va a estar pulido en todo sentido, además de que va a incorporar una cámara frontal, pero en este caso va a estar debajo de la pantalla, y a diferencia de lo que hemos visto en otros prototipos donde se ve este pequeño circulito, no lo vamos a ver en este modelo. Por el contrario, vamos a ver absolutamente nada, simplemente un teléfono todo pantalla, y ni siquiera como lo hemos visto en otras generaciones que nos han dado conceptos semejantes, como fue el caso por ejemplo del Poco F2 Pro, que nos daban una cámara fotográfica que salía de la parte superior. Es muy bueno, muy estético la verdad, se ve bastante atractivo. Sin embargo, el hecho de no tener absolutamente nada y no tener este sistema retráctil que hace que el teléfono sea más grueso, nos da la oportunidad de tener un teléfono mucho más estético. Estamos a nada de conocerlo, sabemos que el precio va a estar por debajo de los $999, así que lo esperamos con ansias, y también sabemos que va a llegar de fábrica con MIUI 13 y con Android 12. Y bueno, ya hay fecha oficial para la presentación del OnePlus Nord 2, y esta fecha es el 22 de julio, es el día en el que vamos a conocer ese teléfono. Sin embargo, ya nos han confirmado con algunos posters que toda la información filtrada pues es totalmente cierta. Va a incorporar el Dimensity 1200, que es el segundo mejor procesador que tenemos actualmente en el mercado. Este teléfono ya no va a ser como lo que teníamos en generaciones anteriores, en donde sí, era un teléfono bastante bueno, bastante atractivo, pero ahora será mucho más atractivo porque se espera que mantenga la línea del precio o que suba muy, muy, muy poco. Pero con este cambio de procesador vamos a tener un cambio en rendimiento, en temperaturas y también a nivel fotográfico muy, muy importante frente a lo que teníamos en las generaciones anteriores. Mi especulación es que va a ser muy semejante al OnePlus 9R, pero en su versión global. Va a estar interesante este teléfono, ya veremos al final qué es lo que sale, pero ya tenemos fecha oficial y cita para el 22 de julio, y aquí les daremos toda la información al respecto de este terminal. Pero bueno, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, activar las notificaciones y por favor regalarnos un like. Yo soy Eric Montaño, esto es Fast News, y nos vemos en el próximo video con más información que seguramente les será de muchísima utilidad. ¡Hasta la próxima!